por el delito de almacenamiento de material pornográfico. Fueron formalizados 2 profesores y 4 sujetos detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones. En poder de estos se encontraron más de 41.000 imágenes y 1.100 videos. Allanamientos en diferentes puntos de Santiago permitieron la captura de 6 sujetos acusados de mantener en su poder una importante cantidad de material pornográfico infantil. Desde junio del año pasado, que la Brigada del Cibercrimen constató que desde diversos servidores extranjeros, los individuos bajaban fotos y videos. Se trata de los profesores universitarios Cristian Polanco Ureta y Patricio Rojas Navarro, los estudiantes universitarios Alessandro Rebolledo Danae y Diego Bustamante Horley, de 23 años, quien tenía en su poder 40.000 fotografías y 1.000 videos con pornografía infantil. Los otros detenidos son Patricio Reyes Munizaga y Jorge Molina Marchand. Todos ellos fueron formalizados por almacenamiento de material pornográfico. Esta persona no conforma una red de pedófilos. El único común es que descargan este tipo de material. Hasta el momento no se ha establecido el delito de abuso sexual infantil, solamente la descarga de este material. Comparten software en ese punto y evidentemente eso va a quedar dentro del material de investigación. Evidentemente si comparten o no y configura nuestro juicio lo que podría ser una red o una asociación. Según la PDI, diariamente hay cerca de 10 personas que descargan pornografía infantil con diferentes propósitos. Un 30% de quienes se convierten en abusador partieron consumiendo este tipo de imágenes y video. Tras la audiencia, ninguno de los detenidos quiso hablar y al no contar con antecedentes, la justicia decidió dejarlos libres, quedando con arraigo nacional y firma quincenal.